Muy buenas tardes, señor Saca. Gracias por asistir al citatorio. Vamos a continuar con la agenda. Lectura del artículo 131, numeral 32 de la Constitución. Por favor, diputado. Con gusto, presidente. Constitución de la República. Artículo 131. Corresponde a la Asamblea Legislativa, numeral 32, nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estime necesario con base en el informe de dichas comisiones. Leído, presidente. Gracias, diputado. Lectura de los artículos 56 y 57 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, por favor. Con gusto, presidente. Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. Artículo 56. Obligaciones de colaborar con las comisiones especiales. Los funcionarios y empleados públicos, inclusive los de instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales. La comparecencia y declaración de personas requeridas por estas comisiones serán obligatorias, bajo los mismos apercibimientos que se observen en el procedimiento judicial, y además proporcionarán por escrito cualquier información que le soliciten. Artículo 57. Juramentación del declarante. Toda persona convocada a declarar ante una comisión especial estará obligada a hacerlo bajo juramento, el cual será tomado por la presidencia de la comisión, después de haberle indicado al compareciente los derechos que le asisten en esta materia y de haberle leído las penas de la ley que imponen por el delito de falso testimonio, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial. Además, dichas personas proporcionarán por escrito cualquier información que se les solicite. El declarante será juramentado con la siguiente fórmula: juráis por Dios decir la verdad en lo que fuereis preguntado, a lo que el declarante contestará, sí, lo juro. Si la creencia del declarante no le permite rendir juramento, prometerá decir la verdad bajo su palabra de honor. Leído, presidente. Gracias, diputado. Lectura de los artículos 305, 312 del Código Penal, 204, 205, 206 del Código Procesal Penal. Con gusto, presidente. Código Penal. Falso testimonio. Artículo 305. El que, en declaración como testigo ante autoridad competente, afirmare una falsedad, negare o callare, en todo o en parte, lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fue interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. En la misma sanción incurrirán los peritos, intérpretes, traductores y asesores que, actuando como tales ante autoridad, afirmaren una falsedad u omitieren la verdad en sus manifestaciones. No habrá lugar a sanción penal cuando el hecho descrito en los artículos anteriores fuere ejecutado en proceso penal en favor de un procesado por ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, hermano, cónyuge o conviviente, o persona en análoga relación de afectividad con aquel. Artículo 312. El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, que en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas tuviere conocimiento de haberse perpetrado un hecho punible y omitiere dar aviso dentro del plazo de 24 horas al funcionario competente, será sancionado con multa de 50 a 100 días multa. Igual sanción se impondrá al jefe o persona encargada de un centro hospitalario, clínica u otro establecimiento semejante que no informare al funcionario competente el ingreso de persona lesionada dentro de las 8 horas siguientes al mismo, en caso de que racionalmente debieran considerarse como provenientes del delito. Código Procesal Penal. Facultad de abstención. Artículo 204. No están obligados a testificar en contra del imputado su cónyuge, compañera de vida o conviviente, ascendientes, descendientes, hermanos, adoptado y adoptante. No obstante, podrá hacerlo cuando así lo considere conveniente.
También podrá abstenerse de testificar en contra del imputado sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, su tutor o pupilo, a menos que el testigo sea denunciante, querellante o que el hecho punible aparezca ejecutado en su perjuicio o contra un pariente suyo de grado igual o más próximo. Deber de abstención. Artículo 205. No podrán declarar sobre los hechos que han llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad, los ministros de una iglesia con personalidad jurídica, los abogados, notarios, los profesionales y auxiliares de las ciencias relacionadas con la salud, según los términos del secreto profesional, y los funcionarios, empleados y demás servidores públicos sobre secreto de Estado. Si el testigo invoca erróneamente ese deber, se procederá a interrogarlo. Derecho de abstención de declarar. Artículo 206. Tendrán derecho a abstenerse de declarar sobre los hechos que han llegado a su conocimiento en razón del ejercicio de su profesión u oficio bajo pena de nulidad, los periodistas de profesión y aquellas personas que, aun siendo otras sus profesiones, ejerzan el periodismo. De igual manera, los periodistas de profesión y aquellas personas que, aun siendo otras sus profesiones, ejerzan el periodismo, tendrán derecho a abstenerse de revelar a cualquier autoridad policial, funcionario público o funcionario judicial la fuente de donde proviene la información que nutre las noticias, opiniones, reportajes, editoriales que publiquen en ejercicio legítimo de su derecho a informar. Leído, presidente. Gracias, diputado. Nos ponemos de pie para juramentar al señor Saca. Elías Antonio Saca González, ¿juráis por Dios decir la verdad en lo que fuereis preguntado? Lo juro. Contestó, lo juro. Gracias. Quedamos abiertos a preguntas. Solicito la palabra. Tiene la palabra, diputado. Señor Saca, bienvenido a esta comisión que está creada para revelarle al pueblo salvadoreño la verdad sobre la utilización de fondos públicos en el pago de sobresueldos. Para ello, quiero permitirme acreditarle. Y voy a comenzar haciéndole las siguientes preguntas. ¿Cuál es su nombre completo? Elías Antonio Saca González. ¿Cuál es su ocupación u oficio? Como todos sabemos, usted en este momento está guardando prisión. ¿Nos puede decir, antes de guardar prisión, a qué se dedicaba? Soy empresario radial. He sido periodista por más de 30 años y fui presidente de la República del año 2004 al 2009. ¿Qué cargo de la función pública ha desempeñado? Solamente el cargo de presidente constitucional de la República. ¿En qué periodo? Del 1 de junio del 2004 al 31 de mayo del 2009. ¿Qué partido lo postuló a la presidencia de la República? Alianza Republicana Nacionalista Arena. ¿Por qué motivo usted guarda prisión actualmente? Por una acusación de la Fiscalía sobre peculado y lavado de dinero. Gracias, presidente. Sin pregunta. Tiene la palabra la diputada Rebeca Santos. Gracias, presidente. Gracias, señor Saca, por comparecer a esta comisión. Quisiera directamente preguntarle, en sus declaraciones en sede fiscal en el 2018, usted no declaró acerca de personas que podrían estar involucradas en sobresueldos. ¿Existe alguna razón por la que no lo hizo? Y otra pregunta a la vez. ¿Podría usted hablarnos ahora aquí de los sobresueldos que no habló en esa declaración fiscal?
si me permite quitármela. Claro que sí. Muchas gracias, presidente de la comisión. Diputada, con mucho gusto, antes me gustaría entregarle una copia al presidente de esta comisión y a todos los diputados de un documento enviado al juez cuarto de instrucción por mis abogados, en donde le pedíamos incorporar en el proceso, en nuestra contra, toda la información de proveedores y cheques emitidos durante la administración correspondiente a los gastos reservados. No sé si esto está en su poder, de todo lo que ha recopilado la Asamblea, pero a mí me gustaría entregárselo, presidente. Se dan por recibido, le sacamos copia, por favor, para todos. Muy bien. Señora diputada, yo quisiera decirle a usted que me gustaría y le solicitaría al presidente de la comisión y a todos ustedes que me dieran un poco de espacio para hablar del contexto en el que se dio la situación de los gastos reservados. Se los quiero confirmar. Sí existen gastos reservados en la presidencia de la República. Le voy a hablar de la presidencia de la República del 2004 al 2009. Porque el resto yo no pudiera hablarle de eso, pero sí existe. Sobre la pregunta del por qué en mi declaración del juicio abreviado que tuve con la Fiscalía General de la República, por qué no está incluido, es porque se me impidió, no se nos dejó. Y yo quisiera, dentro de todo este relato, si me lo permiten, presidente. Por favor, sí, por señor Zacatier, tómese el tiempo necesario para que el pueblo salvadoreño escuche y para que esa comisión escuche. Gracias. Gracias, presidente. A mí me gustaría, en primer lugar, hablar de todo el contexto, cómo se desarrolla, porque este servidor de todos ustedes llega sin ninguna experiencia política gubernamental. Yo asumo la presidencia de la República con una participación sí larga en el Partido Arena, pero prácticamente mi vida era radiofónica, mi vida era periodística y además mi vida era de organismos internacionales como la Asociación Internacional de Radiodifusión, donde yo fui presidente de la Comisión Mundial de Libertad de Expresión. Además, presidente de ASDER, presidente de ANEP. Entonces, prácticamente yo estaba alejado de estas actividades. Sí estaba afiliado, pero estaba alejado de estas actividades. Entonces, yo quisiera contarle más o menos cómo se da la elección de este servidor, cómo se da la transición del fallecido presidente Flores con el presidente Saca, y cómo se da la transición del presidente Saca con el presidente Funes. Es importante porque en este relato voy a contarles la situación de los gastos reservados que, le reitero, diputada, a usted y a todos ustedes, sí han existido en la historia de El Salvador. En el año 2003 fui postulado candidato a la presidencia de la República por el Partido Alianza Republicana Nacionalista. En las elecciones convocadas por el Tribunal Supremo Electoral para el periodo presidencial, comprendido entre junio del 2004 a mayo del 2009, habiéndose realizado las elecciones el 21 de marzo del año 2004. Es el caso que en dicha elección resulté ganador, siendo electo presidente constitucional de la República y recibiendo el nombramiento oficial del Tribunal Supremo Electoral. Que una vez estaba como presidente electo de la República, estamos hablando del 21 de marzo del año 2003 y la toma de posesión era el 1 de, por lo tanto, un periodo largo de transición. Que una vez estaba como presidente electo, comencé a considerar quiénes me acompañarían en el gabinete de gobierno. Estamos hablando de ministros, viceministros, secretarios, comisionados presidenciales, así como de otros funcionarios de confianza
Y el primer nombramiento que realicé fue el del señor Elmer Roberto Charle Urquilla, para que desde ese momento me acompañara como secretario privado, a partir del 1 de junio, pero él me estaba acompañando porque hice algunas giras, visité algunos países en Centroamérica, como suele hacerse cuando se gana la presidencia del país. Y nombré a algunos otros funcionarios que ya... Pero estoy mencionando básicamente a la persona que finalmente nombré a través de un precisamente reglamento, nombré como responsable del manejo de los gastos reservados y a quienes ustedes tendrán más adelante en esta comisión. Nombrar al señor Charle Urquilla para la utilización de los gastos reservados de la presidencia, definitivamente era un cargo de altísimo nivel, no solo por la secretaría privada, sino por lo que significa. Recordemos que la secretaría privada se convirtió en lo que antes era el Ministerio de la Presidencia. Eso desaparece, se convierte en secretaría privada. Al ser electo presidente constitucional, me reúno con el presidente de la República de ese entonces, el licenciado Francisco Guillermo Flores Pérez, que en paz descanse. Reunión que se verificó en Casa Presidencial, una de las varias reuniones que tuve con mi antecesor. La comisión, se acordó formar una comisión de transición para recibir la administración del Ejecutivo Nacional. La comisión de transición tenía una finalidad informativa y también tenía como finalidad asegurar la continuidad de programas y políticas. Se subdividió en varias subcomisiones: la subcomisión de asuntos legales, la subcomisión de seguridad pública y la subcomisión de finanzas, las cuales realizaron varias reuniones de carácter técnico, en las que se discutieron diversos temas: la seguridad pública, cómo recibiríamos las finanzas del Estado, la manera en que estaba organizado el gobierno saliente, la forma en que estaba organizada administrativamente la presidencia de la República, y no Casa Presidencial, la presidencia de la República. Y, por supuesto, el gabinete de gobierno. También conversé con el fallecido presidente Flores acerca de los gastos ordinarios y la partida de gastos reservados. Precisamente él tocó ese tema. Esa comisión de transición tenía por objeto informar el estado en que se recibiría el país. Pero en esa reunión el presidente me informó acerca de los compromisos de carácter internacional, que debíamos honrar la deuda pública, detalles de las finanzas, pero además me habló de esta partida de gastos reservados. ¿Por qué razón me tocó ese tema el presidente Flores? Lo tocó por una razón sencilla: había que financiar el organismo de inteligencia del Estado, organismo de inteligencia de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil, mantener contactos con organismos de inteligencia de otros estados para recabar información de inteligencia. Y también me informó acerca de un acuerdo de carácter secreto reservado que se había utilizado durante esa administración precisamente para el manejo de los gastos reservados de la Presidencia de la República, entregándome personalmente una copia de ese acuerdo para que, si así lo disponía, este servidor se elaborara un acuerdo parecido o con los cambios que dispusiera como presidente nuevo. El presidente en funciones, este servidor, le explicó que era importante conocer los argumentos legales para esto,
y me habló de las atribuciones que dan todas las leyes que corresponden y que ustedes han estado discutiendo durante este día. La aprobación del presupuesto de la República, la inclusión de los gastos reservados en el presupuesto de la Presidencia de la República, etcétera. ¿Por qué era importante? Porque efectivamente los gastos reservados para este servidor en aquel momento eran gastos legales. O sea, yo recibí la información y la recibí, como me imagino que ha ocurrido con todas las presidencias, y se me dice, esto es legal. Y yo parto de que es legal, que así se ha hecho siempre. Además, ninguno de los abogados que me acompañaban, incluyendo al secretario jurídico, me dijo en ningún momento, mire, presidente electo o presidente ya en funciones, esto no es legal. Por esa razón procedía la utilización de los fondos reservados, como han estado dispuestos siempre, hasta donde yo tengo conocimiento. Estos gastos eran legales. Me dijo el presidente Flores que era importante, por si habría que hacer contrataciones de los ministros. Yo empezaba a recibir a los ministros. El financiamiento del organismo de inteligencia del Estado y de otras actividades de la Presidencia de la República. ¿Por qué les digo esto? Porque no es, y me quiero ser convincente y claro en esto y decirlo con la contundencia, porque ustedes me han convocado a este sitio para que hablemos con la verdad. Y la verdad es que los gastos reservados existen. Se han utilizado. Yo comencé a utilizar los gastos reservados y tuvimos que crear el reglamento interno de funcionamiento para el manejo, control y fiscalización de los fondos públicos, gastos reservados y secretos de la Presidencia de la República destinados a las actividades de inteligencia, clasificación, manejo y protección de la información y deber de guardar secreto de los colaboradores designados para el manejo de los gastos reservados y secretos. Así se llama este reglamento. A través de este reglamento se nombraron a las personas, en este caso al señor Elmer Roberto Charlet, para convertirse en el secretario privado y el que administraba esta cuenta de gastos reservados. Ese mismo día que se emitió el reglamento, el señor Charlet tuvo una primera reunión con el señor Francisco Rodríguez Arteaga, de la que después me informaron. En esa reunión el señor Rodríguez Arteaga le explicó a mi secretario privado, por primera vez ya en funciones, cómo funcionaba técnicamente el manejo de la cuenta de gastos reservados, ya que antes solo se lo habían explicado el anterior secretario privado, el mío. Solo se habían dado generalidades, pero era importante conocer la gente que manejaba esto. Por cierto, yo conocí a toda esta gente que manejaba esto hasta que fuimos capturados por la Policía Nacional Civil con una orden administrativa de la Fiscalía General de la República el día que se casaba mi hijo mayor, donde fui capturado en la hacienda de Los Miranda. Estos gastos reservados, de acuerdo a la explicación del señor Rodríguez Arteaga, servirían para el manejo del Estado Mayor Presidencial, la parte del batallón presidencial, que se encarga de la seguridad del presidente, de su familia y de todos los colaboradores que disponga el presidente. También los viajes de la presidencia al exterior, gastos, las comitivas, los gastos, comisiones presidenciales al exterior, los gastos que se generaban por los asuntos limítrofes, había una comisión, los gastos que se generaban por el pago de asesores y otros, como los pagos a proveedores de servicios y mantenimiento de la residencia presidencial,
pagos de la OIE, los pagos compensatorios que se le entregaban mensualmente a los miembros del gabinete y del gabinete ampliado, y temas reservados o secretos propios de la Presidencia de la República, relacionados a la seguridad del Estado, explicándole en aquel momento el señor Rodríguez Arteaga cómo se manejaba la cuenta subsidiaria institucional del Tesoro de la Presidencia de la República durante el gobierno anterior y, por supuesto, de los gobiernos posteriores. En esa reunión, el señor Rodríguez Arteaga le informó también al señor Charlé respecto a las normas que rigen el manejo de gastos reservados y de la forma en que se habían venido administrando en los gobiernos anteriores, así como también le mencionó que sería necesario autorizar la emisión de una tarjeta de crédito de la Presidencia de la República que se utilizaba para hacer reservaciones en hoteles durante viajes de la presidencia, comitivas presidenciales, explicándole también cómo era la forma en que se retiraba el efectivo de la cuenta subsidiaria para hacer los pagos a los funcionarios públicos. Lo que yo les estoy diciendo a ustedes es básicamente mi declaración en el juicio al que usted se refería, diputada. O sea, no estoy diciendo nada nuevo. Esto está en el proceso judicial en el que precisamente este servidor es condenado. Hay algunas otras informaciones que con mucho gusto voy a ampliarles a ustedes. Voy a contestar la pregunta de la diputada. ¿Por qué en el juicio? Yo les quiero decir a ustedes algo. Yo cometí errores como presidente. Errores por los que yo ya pedí disculpas al pueblo salvadoreño. Pero tuve un juicio absolutamente injusto. Un juicio en donde se nos violaron todas las garantías constitucionales. Como por ejemplo, que la fiscalía se opuso, que nosotros nos conminó a retirar la prueba testimonial, pericial y material que precisamente contiene la información de los gastos reservados. ¿Por qué razón la fiscalía? Yo le he dado vuelta a esto, señores diputados, ¿por qué razón? Y lo que he tratado de hacer cuando me informaron de, como ustedes entenderán, yo estoy privado de libertad, no tengo acceso a mayor información, veo muy poco a mis abogados y la información que tengo es cuando escasamente tengo acceso a un medio de comunicación. Entonces, he hecho un ejercicio de memoria para traer toda la información sobre este tema, porque me pareció como una bendición de Dios que se abriera una comisión en la que yo pudiera contar lo que me impidió el fiscal general de la República de esa época que yo hiciera. Yo les quiero relatar que el juicio abreviado se platicó con la fiscalía y comenzó, para que ustedes tengan idea, como propuesta del fiscal, el 27 de junio del 2017 es la primera reunión del fiscal Douglas Meléndez con mis abogados para plantearle un juicio abreviado del 2017. Señor Saca, disculpe, para sí, que quede claro a la población, ¿quién era el fiscal? Douglas Meléndez. Gracias. Douglas Arquímedes Meléndez. Gracias. Entonces, yo le he dado vuelta a todo esto porque, como entenderá, una confesión se supone, y aquí hay varios abogados en esta mesa, una confesión debe ser una cosa voluntaria, una cosa verdadera. Pero nosotros fuimos combinados a aceptar una condición de una confesión que no tuvo nada de voluntario, que en aquel momento resolvimos para que no se perdiera una negociación larga. Ahora bien, yo dándole vuelta, presidente y señores diputados y al pueblo salvadoreño, dándole vuelta porque la fiscalía, y me he preguntado por qué se oponen. El día 5 de agosto nos reunimos en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, con los fiscales. En plena vacación agostina firmamos un acuerdo con testigos ahí en el centro penal, y ese era el acuerdo abreviado.
que se presentó. Pero resulta que el 7 que comienza la vista pública, el 7, la vista pública, imagínense, estoy hablando desde el 21 de junio del 2017 hasta el 2018. El 7 de agosto nos presentamos al tribunal respectivo y llaman a nuestros abogados. Lo llaman el fiscal Jorge Cortés y el fiscal Mario Hueso, que estaban responsables. Lo llaman ahí a nuestros abogados y les dicen: miren, el fiscal general dice que si no retiran estas pruebas, estos nombres, estos proveedores, no hay juicio abreviado. Estamos hablando de antes de comenzar la vista pública. Ustedes que son abogados, algunos saben perfectamente de qué estamos hablando. Entonces, yo empecé a especular y hablaba con mi abogado, con nuestros abogados, porque era todo el grupo de abogados que nos reunimos. Y yo la única explicación que encuentro a esto, señor presidente de la Comisión Especial y señores diputados, es que la fiscalía no quería que se conociera la lista de destinatarios de sobresueldos y destinatarios de pagos a proveedores de la Presidencia de la República. Es la única que yo encuentro lógica. Y por otra parte, además de los sobresueldos, están incluidos acá. En aquel momento no se pudieron conocer, pero hoy sí los van a conocer los salvadoreños y esta comisión, porque usted, esta comisión es de sobresueldo. Esa es una parte, diputada. Pero nos hemos dividido con el señor secretario privado de aquel entonces, porque él se encargaba de esto. Y nosotros hemos platicado y le dije: demos toda la información, porque aunque la costumbre es una fuente de derecho, como se ha manejado esta situación, nosotros cometimos ese error, lamentablemente. Al final nos dimos cuenta de que esto no era lo correcto. Por cierto, aparte de los destinatarios de sobresueldos y destinatarios de proveedores que no querían la fiscalía que se dieran cuenta, también que nosotros no pudiéramos quitarnos la responsabilidad civil con cantidades risibles que impusieron dos jueces del tribunal de sentencia, a excepción del presidente del tribunal, que votó por una responsabilidad civil en abstracto, porque se pusieron a repartir las cantidades como que eran unidades de penicilina o como que fueran una cuestión, y le vamos a poner a este tanto y a este, ¿y en base a qué? Estábamos hablando de 300 millones de dólares, y pongámosle a Saca 261 y al otro 7 y al otro 8. Bueno, ¿y en base a qué? Por supuesto, apelamos en aquel momento y la Cámara Segunda de lo Penal nos dio la razón y dijo que tenía que hacerse una responsabilidad civil en abstracto, porque tiene que establecer la fiscalía, tenía que establecerle a los acusados dónde está ese dinero. ¿Cómo es que tienen ese dinero? ¿Por qué acusan por esas cantidades? ¿Por qué hablo de cantidades risibles? Porque esto no tomó en cuenta ni las pericias, incluso se obvió la declaración del fiscal de turno, que dijo en un programa de televisión y en un periódico digital que al expresidente Saca le habían detectado 19 millones de dólares, que es la compra de publicidad básicamente de la Presidencia de la República en las estaciones de radio, propiedad de mi familia y que yo fundé. Y bueno, y de 19 millones aparezco yo con una responsabilidad civil de 261 millones. ¿Por qué digo risible y peligroso? Porque esto es una burla para el pueblo. Porque ¿quién va a pagar estas cantidades si esto no existe? Este dinero fue entregado a los destinatarios, señor presidente de la comisión. Sin embargo, yo estoy cargando con esa responsabilidad civil y lógica en un juicio injusto en el que la fiscalía nos obliga a retirar la prueba. Imagínese usted lo que significa llegar prácticamente desarmado al juicio. La Cámara Segunda de lo Penal determina esto, pero resulta que después la sala lo vuelve
y nos quedamos con esa responsabilidad civil. ¿Por qué digo que esto es una burla? Porque el sistema de justicia debe preocuparse porque se lleve esto a los sitios correctos y respectivos, que era un tribunal civil o un tribunal de lo mercantil, para establecer las responsabilidades de cada quien. Si el mismo señor Douglas Meléndez dijo en esta entrevista, en una de televisión y en un periódico digital, miren, a Saca lo que se le ha encontrado son 19 millones. Y yo entregué en mi confesión casi 40 millones de dólares en propiedades y le dije a la fiscalía sobre esto. Estaba devolviendo lo que la fiscalía me acusaba. Al final terminamos con la sorpresa de que piden una resolución con cantidades risibles. Digo risibles porque generamos expectativas falsas en la población. La fiscalía ha logrado esta acusación y le vamos a cobrar a Saca 200 y pico de millones. Eso es engañar a los salvadoreños, porque no era cierto. Pero afortunadamente el tiempo y Dios permiten que las cosas se vayan quedando claras. Y hoy nosotros sí vamos a aprovechar la oportunidad para decir la verdad. Además, yo juré, cuando usted me juramenta, presidente, decir la verdad. Porque además, por mis hijos, por mi familia, tengo que decir esto que no lo he podido manifestar. Una carga de casi 5 años de estar encarcelado. Yo quisiera destacar algunas cosas importantes. Esos peritajes oficiales, el peritaje oficial no tomaba en cuenta los puntos de la defensa, solo los puntos de la fiscalía. Es primera cuestión que no tiene lógica. La fiscalía es la responsable de aportar pruebas de cargo, pero también tiene que recogerlas de descargo. Entonces yo digo, si yo estoy acusando a fulano de tal, y nosotros le entregamos, mire señor, por favor cítese a toda esta gente, lo pide la defensa. Y se ponían a hablar, aló, sí, mire, aquí le hablamos de la fiscalía, tal día lo estamos citando al juicio. La fiscalía no lo cita, sino que la defensa de Saca vino, o la defensa de Charle vino, y ellos quieren tenerlo aquí. Entonces yo me pongo a reflexionar en esto de que la fiscalía recoge las pruebas de cargo y de descargo. Entonces acuso a alguien, pero a la vez, por cuestiones constitucionales y legales, le toca recoger las pruebas de descargo. Estas son cosas que ustedes también como diputados tienen que analizar. Quiero confirmar a la diputada que efectivamente existían gastos reservados. Se le pagaban a ministros, viceministros, se le pagaban a comisiones, se pagaban con la cuenta de gastos reservados. Y por lo tanto, quiero decirles que algo que me llamó a mí poderosamente la atención es que en el juicio, tanto en instrucción como en sentencia, le pedimos a los jueces que por favor citaran a los expresidentes de la República que estuvieran vivos y a los exsecretarios privados. Y ambos tribunales dijeron que no, porque nosotros sentíamos la necesidad que el país enterara que esto no es una práctica que nació en el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, los gastos reservados. Para mí era importante que llegaran a los tribunales. No, la fiscalía es la primera que se opuso. No, no van a venir, porque no es el periodo que estamos estudiando. Entonces, nos dicen que no a esto, nos dicen que no a lo otro. Hombre, tuvimos un juicio en condiciones desiguales. Así que en términos generales, yo quisiera decirles que efectivamente tuvimos una confesión obligada, se presume que debió ser voluntaria, y además se nos pidió exprofesamente no se hable de sobresueldos.
no se hable de sobresueldos. Quiero ser absolutamente claro, a mí me parece esto bien delicado. Después me enteré que la gente que estaba promoviendo la reelección de este fiscal precisamente lo presionó para que no salieran estos nombres. El fiscal fue presionado para que esos nombres no salieran, porque él quería seguir en el cargo. Y por cierto, le quedaron mal, porque no lo reeligieron. Pero ese es uno de los motivos que yo creo que fue una condición que le pusieron, además de la presión de grupos fácticos que se tomaron todo este juicio con la Fiscalía General de la República en una clara venganza política. Clara venganza política. Es un juicio en estas condiciones. Bueno, yo no sé si ustedes lo recordarán, pero en ese juicio el fiscal habló de que habían encontrado dineros en Dubái y que mi señora tenía cuentas en Dubái, y hablaban de Egipto y hablaban... Para que ustedes tengan una idea, y eso está en el proceso. Enviaron 50 rogatorios a países a través de la Corte Suprema de Justicia pidiendo información. Hasta hoy no he visto nada. Me imagino yo que en el juicio hubieran dicho, aquí están, le hemos encontrado al señor Saca o a su familia dinero en todos estos países. Ningún centavo, en ninguna parte. Pero sí lo dijeron públicamente. Hasta dio una conferencia el fiscal diciendo, no, ya encontramos esta cuestión. Así es que, señores diputados, yo quisiera decirles que a pesar de que se cometieron errores, nosotros sufrimos un juicio totalmente desigual, desequilibrado, porque nos hubiera permitido, y a los jueces no les hubiera sido fácil imponernos esas cantidades. Porque, ¿por qué no pido yo, por qué exijo yo que no den los gastos reservados, además de quedar bien con alguien y no comprometer a alguien? Precisamente para poderle cobrar a 4 o 5 gentes. Miren, yo les voy a mencionar algo. Hay 3 empleados de Casa Presidencial que están presos en Mariona, que son don Pablo Gómez, don Francisco Rodríguez Arteaga y don Jorge Herrera, todos de la tercera edad, empleados desde el tiempo del expresidente Cristian y algunos de ellos en Casa Presidencial, que cumplían órdenes, gente honrada que cumplieron órdenes en todas las administraciones que nos antecedieron y que nos precedieron y que nos antecedieron. Así que esta gente eran empleados y sin embargo fueron condenados y les pusieron cantidades risibles. Si ellos recibían órdenes, son empleados públicos, no eran funcionarios públicos. Así es que pues yo estoy a la orden, señores diputados, para escuchar sus preguntas. Para mí era importante, le agradezco, presidente, hacer un relato acerca de cómo se dan las transiciones. Lo mismo fue en la transición de nuestra administración con el presidente Funes. Le hicimos entrega de la información correspondiente y cómo se administraban algunas cosas sensibles, porque el tema de los gastos reservados es un tema sensible. No es un tema solo de sobresueldos, sino que es un tema sensible, en donde se tocan cosas que, por supuesto, en razón de los secretos de Estado no se pueden revelar muchas cosas, pero son sensibles. Tiene la palabra Walter Cotto. Buenas tardes nuevamente al pueblo salvadoreño. Buenas tardes a cada uno de los colegas diputados. Muy buenas tardes, señor Saca. Quiero hacerle unas preguntitas importantes. ¿Me podría decir los nombres de las personas del órgano ejecutivo que recibían sueldos, sobresueldos? Bueno, básicamente voy a hacer una mención de algunos ministros y el exsecretario privado va a entregarles a ustedes una lista completa de nombres con periodos, tiempos de duración, montos, todo, absolutamente. Mire, los ministros, Francisco Laínez, ministro de Relaciones Exteriores,
el señor David Gutiérrez, ministro de Obras Públicas, el señor Jorge Nieto, que después fue ministro de Obras Públicas, ministro, ¿quién es más? René Figueroa, ministro de Gobernación en principio y después de Seguridad Pública. Señor Saca, ¿podría mencionar si cantidades, si se acuerda más o menos? Y... Bueno, mira, algunos datos, ¿sí? Pero seguramente los ampliará. Algunos ministros tenían sueldos de $10,000. $10,000. Un aproximado, sí. Señor presidente de la comisión, más o menos. ¿Era mensual, continuo? Mensual, por supuesto. ¿Por los 3 años? Por los 5 años. 5 años. O sea, habían ministros que ganaron $10,000 por 5 años. ¿Solo para efectos de grabación? Sí. ¿Eran sobresueldos? Esos eran sobresueldos. Gracias. Aparte del sueldo que estaba en su planilla. Gracias, muy amable. Eso quiere decir que algunos recibieron $600,000 en el periodo. Es correcto, gracias. Y diputado Coto, yo estoy tratando de recordar, eran tantos funcionarios, habían comisionados presidenciales para la gobernabilidad, habían comisionados una gran cantidad de funcionarios, viceministros. Okay. Una segunda pregunta. ¿Cuál era el mecanismo que utilizaban para pagar el sobresueldo y de dónde obtenían los fondos? Mire, en primer lugar, quiero decirle que el monto del pago de los sobresueldos, el monto viene en el presupuesto general de la Nación. Yo creo que temprano estuvo el expresidente Cristiani y ese mecanismo cambia en el 94 de las comisiones militares y, como se llamaban antes, a gastos reservados. Y había una cantidad específica en el presupuesto que se utilizaba precisamente para sobresueldos y para otros gastos. El OIE, el Estado Mayor Presidencial, los viajes presidenciales, eso no está en el presupuesto. Eso hay que pagarlo de los gastos reservados. Viajes, alquiler de vehículos, la seguridad que acompaña, etcétera. Los sobresueldos se pagaban en efectivo en la Secretaría Privada, así es. ¿Estos sobresueldos los registraban? ¿Tenían una manera como coordinar que efectivamente se estaban entregando? Bueno, mire, yo entiendo que el exsecretario Charley llevaba algunos recibos, tenía algunos recibos que firmaban los funcionarios y algunos otros que no firmaban. Hay mucha gente que recibió que no firmaban recibos. ¿Me podría como ampliar con respecto a esta última parte? ¿Cómo no firmaban? ¿Solo se entregaba el dinero? Sí, no, correcto. Había ningún documento que algunos firmaban, otros no firmaban. La vicepresidenta Ana Vilma de Escobar en mi tiempo recibía un sobresueldo. Ana Vilma Escobar también tuvo sobresueldo. Sí, tuvo sobresueldo. ¿Se acuerda usted la cantidad del sobresueldo? $10,000 mensuales. ¿Durante los 5 años? Sí, señor. Una pregunta, presidente. Dígame. ¿Cada una de estas personas asistía a Casa Presidencial a recoger su sobresueldo de manera mensual, para que le quede claro a esa comisión y al pueblo salvadoreño? Yo supongo que sí, presidente. Digo supongo porque el presidente no está básicamente pendiente de tantas actividades, pero me imagino que disponía algún tiempo cuando había un consejo de ministros ampliado, llegaban y se sentaban con el secretario privado. Gracias. Le voy a hacer unas 2 preguntas más. Esto hablamos del órgano netamente ejecutivo. ¿Se entregaba una especie de sobresueldos o bonificaciones a otros entes del gobierno? Por favor, repítame la pregunta, diputado. Si se entregaba, digamos, a partidos políticos, a periodistas, si se entregaba a otros entes del gobierno o sean privados. Mire, nosotros teníamos un apoyo institucional que se le daba a secretarios generales de partidos políticos. ¿Apoyo institucional? Sí, se les entregaba un apoyo mensual. ¿De Casa Presidencial le entregaban? De Casa Presidencial, así es. ¿A qué partidos políticos le entregaban? Se les entregaba al secretario general del Partido de Conciliación Nacional y al secretario general del Partido Demócrata Cristiano. ¿Quiénes eran los secretarios de esos partidos políticos en aquel entonces? El licenciado Ciro Cruz Cepeda del PCN
y el doctor Rodolfo Parker del PDC. Ese apoyo político, ¿de cuánto era? Mire, no tengo yo cantidades, pero seguramente el secretario privado les va a ampliar. Es que es tan grande el órgano ejecutivo que no puedo tener en la mente eso. Pero sí se les entregaba. ¿A Rodolfo Parker se le entregaba bajo qué mecanismo? En efectivo, diputado. ¿Dónde se recogía ese dinero? ¿Cómo lo hacían? Yo supongo que en la oficina de la Secretaría Privada. Voy a quedarme acá. Ok. Señor Saca, nada más para efectos de grabación, ¿la cantidad oscilaba entre $10,000 aproximadamente o había diferentes cantidades? Había diferentes cantidades para los... ¿Usted se refiere a los ministros, presidente? Así es. Sí, sí, había diferentes cantidades. Gracias. Tiene la palabra Marcela Pineda. Gracias, presidente. Señor Saca, lo he escuchado detenidamente y me llama muchísimo la atención que la persona encargada de velar por la justicia y el acceso a la justicia fue la misma persona, es decir, el fiscal, quien vulneró a los salvadoreños al negar que se incorporara a la lista de las personas que recibieron sobresueldos. Ahora bien, apoyándome un poco en su declaración reciente, manifestaba que los sobresueldos no solo iban a las personas de del gabinete, sino que también se les dio dinero o dádivas a los partidos políticos. ¿Será acaso que los partidos políticos dirigidos por Ciro Cruz Cepeda, por Parker, fueron quienes presionaron al fiscal para que no saliera esta lista? Porque usted mencionó que el fiscal tenía presiones y que producto de esas presiones el fiscal a usted no le permitió incorporar o que la población supiera toda la lista de las personas que recibieron sobresueldos. Entonces, ¿será que todos esos partidos políticos, esos partidos que recibieron dinero, fueron los que estaban interesados en que la población no conociera este mecanismo heredado de corrupción? No puedo asegurárselo de manera contundente, diputada. Lo que sí es cierto es que hubo presiones de diferentes lugares, pero no puedo decirle exactamente, estos partidos le llamaron al fiscal para presionarlo. Gracias, presidente. Solo con eso. Tiene la palabra el diputado William Soriano. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes al pueblo salvadoreño que está pendiente de este momento histórico, que estamos conociendo a detalle un poco más el entramado de corrupción que salpica no solo a diferentes órganos del Estado, sino también a partidos políticos. Dinero a través de los gastos de reservados llegaba en efectivo a partidos políticos, como representa la diputada por acá. Es importante conocer, señor Saca, que nos detalle un poco más de nombres. Le voy a dar para refrescarle un poco y ayudarle un poco, porque entiendo que ha estado un poco retirado hace tiempo la lista de todo su gabinete. Nos gustaría que nos ampliara un poco con algunos nombres. Ya nos dijo que la actual diputada Margarita Escobar obtuvo sobresueldos por 5 años. Le pregunto, ¿el señor Rodrigo Ávila también recibió sobresueldos durante 5 años y en qué montos? Sí, yo no, la cantidad exactamente no la tengo, pero sí recibió sobresueldo. El exdirector de la policía y ex viceministro de seguridad, Rodrigo Ávila, sí recibió sobresueldo, igual que el arquitecto Margarita Escobar, que fue viceministra de Relaciones Exteriores para atender a los salvadoreños en el exterior. De esta lista que usted me ha entregado, diputado Soriano, creo que ha mencionado al licenciado Francisco Esteban Laínez, a Margarita Escobar, la licenciada Marisol Argueta de Varías, que fue canciller de la República, el licenciado René Mario Figueroa,
Rodrigo Ávila, el señor Guillermo Belarmino López Suárez, que fue ministro de Hacienda, el licenciado William Jacobo Handal, que en paz descanse, que fue ministro de Hacienda, la licenciada Yolanda Eugenia Mayora de Gavidia, que fue ministra de Economía, el licenciado Eduardo Arturo Ayala Grimaldi, que fue subsecretario de Economía y fue también secretario técnico de la presidencia a la renuncia del licenciado Eduardo Sabla. La licenciada Darlene Xiomara Mesa, ministra de Educación. El licenciado José Luis Guzmán Martel, viceministro. De los que estoy recordando, porque les van a ampliar después esta información. El licenciado José Roberto Espinal, que fue ministro de Trabajo. El licenciado Gerardo Antonio Zubillaga, que fue viceministro de Trabajo y director del CNR. La licenciada Carmen Elisa Sosa de Callejas. El licenciado Mario Ernesto Salaverría Nolasco, ministro de Agricultura. David Gutiérrez, Jorge Isidoro Nieto Meléndez. Estoy viendo cada uno de los nombres. El señor Hugo César Barrera Guerrero, que fue ministro de Medio Ambiente y presidente de CEPA, recibió sobresueldo. El licenciado Luis Gonzaga Cardenal de Baile, primer ministro de Turismo que tuvo el país, porque ese ministerio fue creado durante la administración Saca, sí recibió sobresueldo, al igual que el licenciado Rubén Alonso Rochi Parker, el licenciado Delmer Edmundo Rodríguez Cruz. Y bueno, este es el Consejo de Ministros, prácticamente lo que me entregó, diputado. Muchas gracias por haber ahondado un poco más y refrescado el tema. Vamos a hacerle una pregunta más. Todos estos fondos eran provenientes directamente de la partida de gastos reservados, ¿verdad? Estos se les entregaban mensualmente en un sobre de este tipo a cada uno de los funcionarios. Pero me llama la atención también que usted hacía mención a partidos políticos. ¿Le entregó usted dinero al secretario general del FMLN? No, nunca. Nunca. ¿Le entregó usted, ya sea a través de sobres, manilas o de cheques, fondos al partido Arena? Bueno, en esa lista que le entregué al presidente de la comisión hay algunos cheques al partido Arena, pero tienen una explicación. Como yo era presidente del Consejo Ejecutivo Nacional COENA, desde que era candidato hasta que dejé la presidencia de la República, yo participé en la campaña del año 2006, impulsando a los candidatos a alcaldes y candidatos a diputados. Recuerdo que cuando yo llegué a el Partido de Arena tenía 27 diputados y logramos llegar a 34 en el 2006. ¿Fue dinero para campaña entonces? No, ese dinero fue para efectos de seguridad, toda la seguridad periférica de los actos del partido, que lo hacía Casa Presidencial en relación a que el jefe de Estado participaba porque yo era presidente del partido. ¿Y lo recibía Arena? Sí, lo recibió Arena, por okay. supuesto. Esos cheques entraron a la contabilidad de Arena. Importante que nos aclarara el tema.
Con el tema de los partidos políticos, solo quería conocer un poco más al detalle, pero mi intervención va a ir un poco más allá sobre diferentes órganos del Estado que se veían beneficiados, ya sea de estos fondos. Y voy a dejar un poco abierta la participación para que se complementen con la de los otros compañeros. ¿Habían fondos que se erogaban en efectivo para el órgano judicial? Sí, hubo un apoyo institucional para el órgano judicial. ¿Nos podría detallar la forma en que se hacían estos apoyos? Yo los detalles los manejaba para efectos prácticos el secretario privado, pero sí se le dio un apoyo institucional a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Nos podría detallar algunos nombres de los magistrados? Los va a entregar el secretario privado, porque él tiene exactamente los nombres, hemos hecho esa revisión. Okay. Pero sí se entregó apoyo institucional. Perfecto. Hasta acá mi intervención, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra Rebeca Santos. Gracias nuevamente, presidente. Quisiera que puntualmente me dijera si también se entregó sobresueldos a exfiscales, quiénes y si recuerda los montos. Sí se entregó apoyo institucional a exfiscales generales, los que estuvieron durante el periodo de este servidor. ¿Podría decirme los nombres, señor Saca? Yo creo que el fiscal Belisario Artiga, el exfiscal Garry Zafia y el posterior fiscal que estuvo. Para ser específica, ¿hubieron medios periodísticos a quienes se les entregó sobresueldo? ¿O si recuerda también nombre de periodistas a quien se les entregó sobresueldo? Mire, la Secretaría de Comunicaciones hacía el manejo de toda la parte de las comunicaciones. Yo entiendo que tenía relaciones la Secretaría con todos los medios de comunicación. No sé si había algún, pero estaba a cargo del Secretario de Comunicaciones en ese entonces. De alguna manera, la campaña del en aquel momento candidato presidencial Rodrigo Ávila recibió algún dinero de parte de los gastos reservados. No. ¿Telecorporación Salvadoreño, Fusades, recibieron algún sobresueldo de parte de...? No, se me escapaba el secretario jurídico de la presidencia, el licenciado Luis Mario Rodríguez, que sí, él recibió sobresueldo, él era secretario jurídico de la presidencia. Después de mencionarme los fiscales, me dijo que quien le daba continuidad a Zafi no me mencionó cuál había sido el siguiente fiscal. ¿Podría decirme el nombre? No lo recuerdo, pero sí se le daba apoyo institucional. Ok, muchas gracias. Tiene la palabra Raúl Castillo. Gracias, presidente. Señor Saca, sin duda usted ha revelado un mecanismo y un entramado en cuanto a la asignación de sobresueldos que le queda clara a la población, porque si bien es cierto, de alguna manera, de forma parcial, conocimos una lista de personas que se beneficiaban con una bonificación adicional al salario por el cual fueron contratados. Es importante conocer toda la verdad. Y es que me llama la atención también cuando usted decía que algunas personas tenían el interés de que no se conociese esta lista y por eso presionaron al fiscal. ¿Puede usted darnos nombres de esas personas a las que usted cree que presionaron al fiscal para que no se conociese esta lista? Yo, diputado, no tengo exactamente nombres de las personas que lo presionaron, pero puedo entender que los partidos políticos que tenían la mayoría aquí en la Asamblea para reelegirlo como fiscal, sin duda. Es más, le quiero decir algo. Yo supongo que los partidos que tenían
interés en proteger. Y yo no sé por qué, si esta gente recibió estos sobresueldos y se les entregó, yo no sé por qué se molestan algunos. He recibido muchas presiones, he recibido muchos mensajes en las últimas horas. Y preguntando, bueno, ¿y Tony Saca nos va a mencionar? ¿Y por qué no lo voy a mencionar si recibieron un sobresueldo? Yo parto de que lo entregué creyendo que esto era legal, porque así se hacía, así ha venido haciendo por todas las administraciones. Así es como yo lo recibí y lo decidí. Entonces, no tienen por qué admirarse. Ahora, ¿quiénes hicieron la presión? El señor diputado, yo supongo que la gente que se veía afectada. Comprendo, señor Saca. ¿Usted se ha sentido de alguna manera amenazado este día? Sí. Por parte de personas externas que han querido influir para que usted guarde silencio ante esta comisión? Es evidente, diputado, que yo estoy amenazado desde el primer momento que fui llevado a los tribunales. En primer lugar, grupos de poder de este país. Gente que quedó molesta con mi presidencia porque yo no fui el gerente general de El Salvador. Fui el presidente de la República y por lo tanto tomaba decisiones, y eso no era del agrado de algunas personas. Esa gente presionaron al fiscal precisamente para procesarme en un juicio en condiciones totalmente desfavorables. Quiero decirle una cosa. Ayer leía yo Eclesiastés, que dice que siempre hay un tiempo. Dice muchas cosas el rey Salomón, con lo sabio que era. Si hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar, y este es el momento para hablar. Yo sí me siento amenazado, por supuesto. Se lo he manifestado a las autoridades de centros penales. Se lo he manifestado hoy a mis abogados. No porque mencione estos nombres. Estos nombres, hay personas de más alto nivel que definitivamente no. ¿Quiénes son esas personas? Varias personas. Hay varios grupos de poder. Ustedes perfectamente conocen. ¿Me podría dar los nombres de esas personas? Me los voy a reservar, diputado. Señor Saca, es importante esclarecer también mecanismos. Usted dice que este mecanismo fue heredado y usted fue instruido por Francisco Flores para la utilización de esta partida de gastos reservados. ¿Nos podría confirmar si esta práctica viene desde el primer gobierno de Arena? Si usted tuvo conocimiento, si desde el primer gobierno de Arena se ha hecho uso discrecional de los fondos para dar dádivas. Y luego le voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con la respuesta que me dará. En primer lugar, diputado, yo no puedo contundentemente decirle que existían sobresueldos en el primer gobierno. Creo que ustedes tuvieron la oportunidad de preguntarle hoy al responsable del órgano ejecutivo en aquel momento. Yo lo que le puedo decir es que de la administración con la que me entendí, con el traslado de esa información, no fueron instrucciones. El presidente no le da instrucciones al presidente electo, sino que le dice, esto se hace de esta manera. Ahora, lo que les puedo asegurar es que hubo antes y después. Entonces podemos hablar, tal vez no de una instrucción, pero sí de una inducción. En el sentido de que, si de alguna manera usted lo llevaron a que entregase sobresueldos a sus funcionarios, era una práctica que en el gobierno anterior también se tenía. Es que ha sido práctica de varios gobiernos. Entiendo. Así es. Señor Saca, ¿con qué finalidad usted daba esta cooperación al órgano judicial? A mí se me explicó que se le daba un apoyo institucional, básicamente, y decidimos continuarlo haciendo. Es decir, es una práctica que venía del anterior gobierno. Yo supongo que sí. ¿Recuerda usted si el señor Ulises de Dios Guzmán recibió esta contribución que ustedes le daban? No tengo exactamente los nombres, porque se hacía entrega a una persona en especial. Pero no tengo exactamente el nombre, si estaba el ex magistrado Ulises del Dios Guzmán. Muy bien. Señor Saca, los medios de comunicación en su periodo y en la mayoría de gobiernos de Arena
se mostraban muy afines desde sus editoriales, desde sus portadas y en la cobertura que realizaban. ¿Tiene usted conocimiento si estos medios recibían algún aporte de parte de la partida de gastos reservados? Nunca le entregamos dinero de gastos, o sea, se compró publicidad, diputado. Se compró publicidad en periódicos, en estaciones de televisión, estaciones de radio. Se compró publicidad, básicamente, pero que le hayamos entregado dinero directamente del órgano ejecutivo a estos medios por tratar de llevarlos a una línea editorial, no, nunca se hizo. ¿Y esta compra de publicidad respondía meramente a una necesidad o tenía alguna otra intención de satisfacer un favor? Digamos que todos los gobiernos necesitan las campañas publicitarias, sobre todo para hacerle saber a la población todas las obras que se están realizando. Y por supuesto que se utilizan los mecanismos de compra de medios de acuerdo a los ratings. Ahora, por supuesto, usted debe saber, diputado, que el gobierno es uno de los clientes más grandes de los medios de comunicación. El porcentaje dentro de la compra publicitaria del ingreso de los medios, no sé hoy, yo no dispongo de datos desde hace mucho tiempo, pero es una pauta importante. Muy bien. Estas son mis preguntas, presidente. Señor Saca, usted mencionó que efectivamente se le daban al órgano judicial. ¿Podría decirme usted si la sala de lo constitucional completa recibía sobresueldo? Habían magistrados, por supuesto que recibían. De la sala de lo constitucional. Gracias. Tiene la palabra la licenciada Romero. Gracias, presidente. Señor Saca, continuando siempre con el tema del listado que usted nos ha proporcionado, en este listado, entre otros nombres, aparece el nombre del señor Herbert Saca. La pregunta es, ¿cuál era el cargo que él desempeñaba o bajo qué figura usted le daba el sobresueldo a él y de cuánto era? Pues yo tengo la lista que me han facilitado y he revisado con el exsecretario privado y no aparece la persona que usted menciona y no tenía ningún sobresueldo. Pues en el listado que usted nos ha proporcionado de las personas naturales que les entregó cheque aparece el señor Herbert Saca. Habría que revisar por qué situación lo tiene. Por eso lo he entregado, porque esta comisión me imagino que hará las investigaciones del caso. Pero si usted era el presidente de ese momento, usted era el que autorizaba los sobresueldos, ¿cómo no puede saber en el caso del señor Herbert Saca si tiene conocimiento de todo su gabinete? Es importante que usted revise, diputada, que esa lista tiene lista de proveedores. Ahí no hay sobresueldos. Lista de proveedores, la mayoría son proveedores. Es correcto, tiene una parte de lista de proveedores, pero el señor Herbert Saca se desempeñaba en su gobierno con un cargo en particular, es mi pregunta, y él recibía un sobresueldo. La persona que usted está mencionando no tenía ningún cargo en mi gobierno ni tenía un sobresueldo. De acuerdo. De los diputados actuales y que estaban en ese momento, ¿hay alguno al que usted también le entregaba sobresueldo? ¿De los diputados de quién? Actuales, particularmente el Partido Gana, el Partido PCN, de otros partidos, aparte de los que usted ya mencionó. A ningún diputado del bueno, Gana no existía en aquel entonces. Pero ya existían esos diputados en otros partidos. Nunca les entregamos sobresueldo a ellos. Bueno, gracias. En el caso de los ministros, señor Saca, usted ha aceptado tácitamente que les ha entregado sobresueldos. ¿Fue una decisión que usted tomó de continuarlo haciendo porque así lo ha manifestado? Uh-huh. ¿O ellos se lo impusieron? ¿O fue una condición particular que ellos le dieron
de recibir sobresueldos. Mire, las decisiones del presidente, los gastos reservados son una decisión del presidente de la República, diputada. Es correcto. Entonces fue decisión suya darles eso. Claro, y cada vez que me senté con alguno de los ministros que provenían de diferentes actividades, se acordó su sobresueldo. De acuerdo. ¿Cómo respalda usted esos sobresueldos que le dio a todas estas personas que usted ha detallado? Bueno, yo desde un principio estuve absolutamente claro que era legal la entrega de esos sobresueldos. Los fondos reservados, diputada, venían desde gobiernos anteriores. No nacieron en la administración Saca. Y por lo tanto, el presidente anterior me explicó que había un mecanismo de pago de sobresueldos a funcionarios, sobre todo para compensarles el salario. Y eso es básicamente lo que nosotros consideramos necesario hacer en ese momento. Sí, tengo claro el tema de fondos reservados, que es por ley, por cierto. Pero la pregunta específicamente es, ¿cómo respalda usted esa entrega de sobresueldos o basta con lo que usted dice o tiene documentos que le respalden el caso de las personas naturales? Hay varios documentos que serán entregados más tarde, diputada. Hay recibos. Por cierto, en el tribunal están todos los recibos originales, se entregaron. Nunca se dijo nada. Se entregaron los recibos originales y hay recibos que serán entregados más tarde. De acuerdo. Usted ha hablado que le daba sobresueldo a todos sus ministros en el de su gabinete en su momento. ¿Quiere decir que el señor Eduardo Ayala Grimaldi recibió sobresueldo como ministro de Salud? Él fue subsecretario o su viceministro de Economía. Ajá. Y fue posteriormente secretario técnico para sustituir al licenciado Eduardo Sabla Tuché. Sí recibió sobresueldo. ¿De cuánto era el sobresueldo el señor Ayala Grimaldi? No lo recuerdo, diputada, no lo recuerdo. Pero tendrá usted toda la información. De acuerdo. ¿Algunos funcionarios actuales recibieron sobresueldo en su momento cuando usted estaba en el gobierno, como por ejemplo el señor Walter Araujo, el señor Ernesto Sanabria, entre otros? No, nunca le pagamos sobresueldo, primero porque no era empleado el señor Walter Araujo. Él era presidente del Tribunal Supremo Electoral. Pero usted dice que tenían un apoyo a diferentes instituciones, si por no, eso le pregunto. No, al señor Walter Araujo no le hemos entregado nunca sobresueldo. De acuerdo. Como usted también ha mencionado que apoyaban a los diferentes partidos, como por ejemplo, usted lo dijo, palabras suyas, al PCN, a los secretarios generales como los del PCN y los del PDC, usted ayudó también en el tema de la creación o fundación del Partido Gana con fondos públicos, siendo usted el fundador del Partido Gana, dicho sea de paso, el partido que llevó al gobierno al actual presidente Nayib Bukele. Quisiera recordarle que el Partido Gana nace cuando yo ya no era presidente de la República. Cierto, un año después. Por eso, no le pudimos entregar fondos públicos. Pero se apropiaron de fondos del pueblo, fondos públicos, y los tenían a su antojo, a su manejo, la pregunta es, ¿utilizaron ustedes de esos fondos para la creación? Porque el Partido Gana salió a la luz en el 2005. Pero no es que nació precisamente el proyecto en el 2005. Eso se venía trabajando y era un plan que traían con anterioridad. Por eso pregunto, ¿se financió con fondos del pueblo? Le recuerdo, diputada, que en el 2005 yo era presidente de la República. No existía el Partido Gana. Y sobre la pregunta, nunca le entregué ninguna colaboración al Partido Gana de manera personal o como empresario. Nunca. Nunca. Recuerde que está bajo juramento. Exactamente, por eso se lo estoy diciendo con contundencia. Nunca. Bueno, eso espero. No se vaya a retractar enseguida. Continuando con el tema de los magistrados. Si le dio apoyo a los magistrados de esa época, quiere decir que la magistrada Loli Claros de Ayala también le dio sobresueldo.
No tengo yo nombre de todos los magistrados. Le dije al presidente de esta comisión que se le había entregado a varios miembros de la Sala de lo Constitucional. Yo no recuerdo de la señora Loli Claros. No recuerdo. Bueno, muchas gracias. A la orden. Señor Saca, ¿podría usted darme nombres de periodistas y de medios de comunicación que recibieron esos pagos? Bueno, mire, está la lista. Lo que hay en esa lista, presidente, es básicamente nombres de proveedores. No se les entregó a ellos pagos. Sí se les hizo pagos por servicios de publicidad. Ahí está en la lista. Es completo. Es una compra completa de medios de comunicación, por sus servicios. Deme nombres, señor Saca. Bueno, todos los medios de comunicación, los periódicos, los... No de manera general. El Diario de Hoy, el Diario del Mundo, la prensa gráfica. La prensa gráfica. TCS. Canal 12, Canal 33. Pero le reitero, era compra de publicidad del gobierno a esos medios. Tiene la palabra Marcela Pineda. Gracias, presidente. Señor Saca ha mencionado que entregó sobresueldos a los partidos, a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia. Además de ellos, ¿existían personas externas a las cuales se les entregó dinero que no pertenecieran a estos círculos? No recuerdo en este momento. Hemos estado haciendo un ejercicio de memoria. Usted entenderá, diputada, que no tenemos, usted, que vengo con un cuaderno con datos escritos a mano y algunos papeles que me acompañan, pero creo que la presentación próxima tendrá detalles importantes de pagos que se hacían a comisiones que existían en Casa Presidencial. Perdón, señor Saca, le pediría a la diputada Romero que apague, por favor, el micrófono. Gracias. Existían comisiones de diferente tipo que trabajaban con la Presidencia de la República y que recibían su financiamiento desde Casa Presidencial. ¿Como cuál? ¿Alguna que recuerden? La Comisión Nacional de Desarrollo, por ejemplo. La comisión que veía los temas del Golfo de Fonseca, el tema con Honduras, que es un problema que se vio y que se mantenía una comisión, la comisión de gobernabilidad que presidió que en paz descanse la señorita Gloria Salguero Gross. Ellos recibían el financiamiento porque eran instituciones de Casa Presidencial. Y hay otras más que no recuerdo. Cuando hablaba del sobresueldo a los ministros, al gabinete, mencionó de hecho el gabinete y el gabinete ampliado. Al decir que se le daba sobresueldo al gabinete ampliado, ¿esto incluía direcciones autónomas o los sobresueldos se quedaron solo en rangos de ministros? Mire, básicamente cuando le hablo de gabinete ampliado, le estaba hablando de las reuniones que se tenían mensualmente. El gabinete ampliado es el Consejo de Ministros y las autónomas y otras instituciones alrededor del Ejecutivo que nombra el presidente. Era importante que todos los funcionarios tuvieran reunión una vez al mes. Pero yo no recuerdo básicamente nombres de fuera del gabinete que se les entregara. ¿De los ministros? De los ministros, sí. Okay. Y viceministros también. ¿Y ministros y viceministros? Sí, ¿recuerda los nombres de los viceministros a los cuales se les entregó dinero? Pues no sé, hay varios viceministros. Ustedes tendrán hoy una lista completa. En paz descanse, Eduardo Calix fue viceministro de Relaciones Exteriores. El licenciado Astor Escalante fue viceministro de Seguridad. El licenciado Eduardo Ayala Grimaldi. Los viceministros sí los mencioné, de Educación.
el licenciado Jorge Alberto Muñoz y el licenciado José Luis Guzmán Martel. La viceministra de Trabajo, Carmen Elisa Sosa de Callejas. El viceministro de Salud, José Ernesto Navarro Marín. Y varios viceministros, señora diputada. Cuando les asignaba este dinero a los viceministros, ¿todos recibían por igual o había alguna diferencia? Hay diferencias. Por ejemplo, en los sueldos. El señor Astor Escalante, ¿cuánto recibía? No lo tengo el dato en la memoria en este momento. Ok, una última pregunta. Usted explicó que este mecanismo era un mecanismo heredado, que tuvo reuniones previas, en las que le explicaron que así se venían haciendo las cosas. Pero también mencionó que usted se reunió con el presidente Funes. ¿Usted le trasladó al presidente Funes este mecanismo y le explicó en la misma forma que le explicaron a usted sobre el pago de sobresueldos? Bueno, efectivamente, cuando se confirman los resultados que le dan la presidencia a Mauricio Funes, tuvimos una reunión entre ambos. Conversamos de manera general de los temas de la presidencia y posteriormente se formaron algunas comisiones. Me recuerdo que él se hizo acompañar por el ministro Cáceres, el que posteriormente fue ministro, lo acompañaba en esa comisión de transición y se comenzó el trabajo. Llegaban a Casa Presidencial la gente del futuro gobierno, el señor Jato Azbun llegaba, la señora Karina Sosa llegaba con don Jato Azbun, llegaron. Y efectivamente conoció el propio presidente, eso se lo entregué al presidente Funes, la información de los sobresueldos. Él estuvo enterado en su momento. Gracias, señor Saca. Una pregunta, señor Saca. Usted me expresaba que efectivamente TCS, Canal 33, entre otros, habían recibido pago. La pregunta es si este dinero salía efectivamente de la partida secreta. Ese dinero salía, diputado, de la partida de fondos reservados. De fondos reservados. Entonces, gracias. Nos vamos a tomar un receso de 30 minutos, por favor. Gracias. Gracias.